Señor, abre mis labios. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Detente aurora en este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje. Mensajera de amor en su equipaje, la hermosura hecha luz y profecía. Detente mi aurora en mi familia, rostro de Dios que me dices tu mensaje. Que me honor y amor que va de viaje, que lucha en mi trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos por la carga de todos los pecados. Arrójanos, Señor, con esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos, y recibe esta aurora de alabanza. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado.
siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Ante mi corazón entero, en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío, daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, piedad y leal, mírame en compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dichoso el hombre que procede con justicia y anda con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Eres uno de los pecadores y un templo se afuera de los perversos. De nosotros habitará un fuego devorador, y entre nosotros habitará una hoguera perpetua. El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y
Yo soy hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclama al Rey. Misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad victoria total. Para el Señor suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar en cuanto contiene, la tierra en cuanto la domina. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Aclama al Rey y Señor. Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclino, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y renueva tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros
tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. A mi niño que llamarán profeta del Altísimo, oirá delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor diciendo: acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito sea, Señor Pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo se conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con la sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz, y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, pidiendo por todas nuestras intenciones. Vamos a unirlas a las intenciones del Santo Padre Francisco. Asimismo, todas las intenciones de nuestros hermanos, de nuestros bienhechores, tanto del Cabildo como de la Basílica,
También nos unimos a la imploración hacia Dios por la salud de tantos hermanitos del Venerable Cabildo que se encuentren enfermos y de una manera muy especial por la mamá de Monseñor Luis Felipe García, que está un poquito mala de salud. Vamos a pedir por ella, por toda su familia, para que el Señor los ayude en este momento difícil. Vamos a pedir también por todas nuestras familias, por todas las familias de este bendecido país, para que el Señor les ayude a hacer esas primeras escuelas, primeras comunidades donde se encuentre Jesús. Vamos a pedirle al Señor por todos nuestros pecados, por todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Todos esos odios, envidias, rencores, celos, todas esas discordias que parten desde nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, por favor. La primera lectura que nos habla de la inminencia de que el mundo se acaba, de que viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo es fugaz, la vida se va rapidísimo. La segunda lectura nos habla de las bienaventuranzas. Vamos a escuchar estas importantes lecturas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor. Pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que, en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. Pero si te casas, no haces mal. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran,
los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El rey está prendado de tu belleza. El rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y a la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza, rinde el homenaje porque él es tu señor. El rey está prendado de tu belleza, con todos los honores entrará la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. El rey está venado de tu belleza. Hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. El rey está prendado de tu belleza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: «Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora,
porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Como siempre pasa con la palabra del Señor, son tantas cosas que surgen en la mente y en el corazón que se quisieran proclamar, pero cada quien lleves estas lecturas en su mente y en su corazón para que deduzca tantas cosas y la haga vida, como dice el Papa Francisco, del corazón a la mano, a la voluntad, hacerlo una realidad. Antes que nada, esto que se habla en San Lucas: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos, los insulten, los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense. Parece como una frase de locos, porque ser maldecido, aborrecido por el Hijo del Hombre a nadie le gustaría. Y realmente aquí podríamos decir que es la locura del amor de Dios, la locura del amor de Dios, porque entendemos que esos insultos es porque uno trata de vivir el Evangelio, que ese que nos aborrece, pues se ve insultado, aunque no lo quiera uno, pero se ve insultado ante un buen testimonio, ante una honradez, ante una veracidad. Y entonces hay este aborrecimiento de lo que le está reflejando lo que no es. Y por eso surgen estas frases de bienaventuranza. Pero así de primera, parece como de locura. No se trata de buscar el dolor por el dolor o el aborrecimiento por el aborrecimiento, no. Se trata de ir a aquel que nos atrae, que es Jesucristo nuestro Señor. Cuando yo era joven y bello, o sea, hace muchos años, en 1986, por ejemplo, cuando estaba allá en Estados Unidos, había una parroquia en la cual se decía la primera lectura como en todas las misas, pero antes se decía una partecita del Nican Mopowa. En aquel entonces yo decía, se me hace mucho que esté como una lectura. No decían la primera lectura tampoco, pero leían un pedacito del Nican Mopowa, que ustedes saben que es el documento, uno de los documentos más interesantes, más importantes y profundos del evento guadalupano. Y sin embargo yo decía, como que se me hace mucho que se lea. Y no, ahora no, por supuesto que no. Por eso es importante que nosotros tengamos en mente algo que le dijimos, aquí está Monseñor Enrique Glenny, que estuvimos juntos en esa reunión que se tuvo en Bogotá, Colombia, donde estaban todos los obispos del CELAM, por lo menos los representantes, y también de la Pontificia Comisión de América Latina, habían personas de la Santa Sede, etcétera. Y ahí se les dijo algo que me parece sumamente importante y de donde surge todo esto: es verdad, Dios existe, no es un cuentito, no es una fantasía que alguien creó por miedo, por temores, y que empieza uno a fantasear y hacerse de dioses. No, es real, Dios existe, y Dios ha querido venir en medio de nosotros, ser el Emmanuel, gracias a Santa María de Guadalupe, de una manera tan especial en todo el continente americano. Por eso el hecho guadalupano no viene, y quiero que por favor lo tomen muy en cuenta para que se les quite eso de la mente que a veces sin querer decimos sin más.
No viene de la sabiduría del pueblo. El evento guadalupano no viene de la sabiduría indígena. El evento guadalupano no viene de la sabiduría europea. No viene del ser humano. Viene de Dios. Viene de Dios. Es de la sabiduría de Dios que el pueblo, el indígena europeo que tiene un corazón humilde, los que tienen un corazón humilde, el ser humano que tiene un corazón humilde, lo toma y lleva su vida atraída por Jesucristo nuestro Señor, y lo hace suyo y lo hace parte de su sabiduría. Esa es otra cosa. Pero la fuente del evento guadalupano no es el ser humano. Te lo digo de otra manera. El evento guadalupano no es un cuento, no es una fantasía que nos han hecho creer a duro y duro y duro. De que esos aparicionistas piensan que el Nicanopogua solamente es una cuestión evangélica, no es histórica, y los aparicionistas insisten que es histórica. Señores míos, es histórico. Dios ha venido en medio de nosotros. Juan Pablo II en su quinta visita lo dijo con toda claridad: aquí Jesucristo, a través de Santa María de Guadalupe. Es un hecho histórico que trasciende, que va más allá de tiempos y espacios. Y aquí viene la locura de Dios. No es un invento de la mente humana. Eso viene de Dios porque te ama, porque quiere hacer tu familia. Por eso el mundo se ve tan fugaz, tan rápido, porque tenemos tantas cosas que hacer en este sentido. Véanlo si no. 66 años, ceniza. Y así todos vamos a concluir. ¿Y qué has hecho tú para hacer una realidad el amor de Dios que tanto te quiere, que tanto te ama y que quiere que seamos una comunidad, una familia, una civilización del amor de Dios? Porque el evento guadalupano va a eso, va a llevarnos a Jesús. Quiero, tanto deseo, dice la Santísima Virgen de Guadalupe, una casita sagrada, civilización del amor de Dios, en donde lo manifestaré, lo ensalzaré, lo ofreceré a Él, que es mi amor persona. Ahora entendemos que las bienaventuranzas no son un cuento, es la realidad, porque cuando uno tiene en su corazón como centro a Jesucristo nuestro Señor, y gracias al evento guadalupano, gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, que en aquella cruz, cuando Jesucristo nuestro Señor estaba entregando su vida, su sangre, su corazón, su carne, por amor a nosotros, le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. En aquel momento las palabras de María se las guardó en su corazón. El Evangelio no dice la expresión o lo que haya dicho María. Y te quiero decir que en el evento guadalupano sí se verbaliza, sí lo dice María. ¿Por qué? Porque es cuando le dice a Juan Diego: tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No tengas miedo. Tengo el honor y la dicha de ser tu madre. Así que prácticamente es aquello que tenía en el corazón María en el momento que se nos entregó como nuestra madre, y que siempre fue el fiat: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy. Siempre fue el sí constante. Y uno se preguntaría: el que nosotros tengamos el amor en todo el mundo gracias al sí de una doncella desconocida en aquel momento de Nazaret, ¡qué locura más grande! Dios se hace presente a través de discípulos, pescadores, gente pobre, humilde. ¡Qué locura más grande! Pero es histórico.
Y es Él, a través de la Santísima de Guadalupe, quien actúa. Cada uno de ustedes son ese rostro de las bienaventuranzas de Dios. Que nosotros creemos que hay algo más, que la muerte no es nuestro fin, que la muerte para nosotros es un paso a la vida total y plena en Jesucristo nuestro Señor, que nos atrae a todos. Pero eso hay que vivirlo aquí y ahora. Ser el rostro de esas bienaventuranzas, amar al hermano hasta el extremo. Y esta vida se nos pasa fugaz, se nos pasa rapidísimo. No desperdiciemos el momento que estamos viviendo, que hacerlo histórico y ser histórico lo podemos transformar en un momento de eternidad, en historia de salvación. Eso es lo que pide la Santísima Virgen de Guadalupe. Que no importa los años que tengamos, que sepamos que cada instante de nuestra vida es el rostro de las bienaventuranzas, es el rostro del amor de Dios. Hermanos míos, hoy tenemos un cómpito muy grande para esta gran ciudad de México, que como lo he dicho, tenemos una gran responsabilidad, no solamente con la Arquidiócesis de México, sino también con el mundo entero. Que este evento histórico y verdadero que trasciende tiempos y espacios, como es el acontecimiento guadalupano, sea la luz para el mundo entero, para llevarlos a todos a Jesucristo nuestro Señor. Y de eso depende cada uno de nosotros en cada instante, en cada momento, ser ese espejo, ese reflejo, ese rostro de las bienaventuranzas. Tener el mismo amor. Y digamos así, la misma locura del amor de Dios. Dar la vida por los demás. Que Dios nos bendiga. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo y después de cada petición decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y ayude a los ancianos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la Asamblea de los Santos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, oremos. Te rogamos, Señor. Como lo hicimos al inicio de la Eucaristía, vamos a pedir por la mamá de Monseñor Luis Felipe García, así como por todos los enfermos y sus familias. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Nuestra vida y
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra haciendo las veces de Padre a tu unigénito, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame
por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antes de la oración y en este clima de oración, quisiera darles más que unos avisos, son invitación para conocer más a la Virgen de Guadalupe. Lo que estaba diciendo en la homilía, aquí el señor rector, Monseñor Enrique Glenny, se ha preocupado y se ha ocupado para que de aquí se desprenda más y más el conocimiento a la Santísima Virgen de Guadalupe para el mundo entero, no solamente para la arquidiócesis. Y se están haciendo varios intentos, varias cosas que ojalá la sepan aprovechar. Por eso viene a colación con lo que yo decía en la homilía. En primer lugar, en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que está aquí a una cuadra, muy cerquita, digamos que atrás del Tepeyac prácticamente, se están llevando ya los cursos, incluso se tienen agua
para conocer el idioma que habló la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Inglés? Algunos se preguntarán, ¿cómo inglés? Pues sí, para dar a conocer el mensaje de la Virgen de Guadalupe, recuerden que es patrona de todo el continente. Y ojalá que aprovecharan de verdad este curso breve que se va a dar en Capuchinas. Hoy comenzamos de 5 a 7 de la tarde. De 5 a 7 de la tarde tenemos en Capuchinas. Aquí en el templo de Capuchinas, dentro del templo, ahí va a ser estos cursos. El mes de hoy, empezamos hoy, como les digo, el mes, septiembre, octubre y noviembre. Ojalá que lo aprovechen, ahí están los aviseros. Otra cosa que estamos haciendo es el Rosario del Amor Guadalupano. No es del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. El Rosario del Amor Guadalupano es del Venerable Cabildo. Lo instituyó él. Así que todos los días 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Y para que lo vayan apuntando a su agenda dentro de un mes, prácticamente, fíjense qué bonito, las fechas de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero en octubre. 9, 10, 11 y 12. El 9 cae en domingo. 9, 10, 11 y 12 de octubre tenemos un congreso todas las mañanas en Plaza Mariana, aquí enfrente, en Plaza Mariana. Y así, tantas cosas se están dando, que es muy importante que todos los que formamos parte de esta gran familia tengamos cuenta quién es la Virgen de Guadalupe para el mundo entero, que siempre nos estará llevando a Jesús, a su Hijo amado. Tenemos también, de una vez aprovechamos, diácono, creo que hay un recado también. Bueno, de las criptas que se encuentran aquí enfrente en Plaza Mariana, se les está ofreciendo estas criptas, ojalá también lo aprovechen. Todo esto se encuentra en nuestras páginas, tanto de la Basílica, que es muy fácil, Virgen de Guadalupe, todo junto, Virgen de Guadalupe, inmediatamente en el buscador se la van a encontrar. Y la otra del Instituto, que es muy fácil, morenita.tv. Morenita.tv, están estas páginas para ustedes, para que vean todo lo que existe y hay mucho más para que ustedes sepan del gran acontecimiento guadalupano y lo sepan dar. Muy bien, ahora sí, nos ponemos de pie para nuestra oración final. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día muy feliz. Que Dios los bendiga mucho.